después de esta solución a los problemas económicos del país. Ya está todo solucionado, me toca hablar de otra cosa. Verdaderamente gracioso. Ya solucionó todo, la experta en graneros. Stop, la experta en graneros, digamos, ¿no es cierto? Bueno, que además vive en paraísos fiscales, pero yo me voy a dedicar a otro tipo de gente que también vive en un paraíso fiscal, aparentemente los Reyes Magos. Oye, Reyes, viejo. Muy bien. ¿Recibieron algo? Claro, no, los niños. Es una época en que la realeza del mundo está venida a menos, ¿no? Y mal vista. Sí. Esto los Reyes Magos por lo menos mantienen un poco de magia, de dignidad, qué sé yo. Dignidad. Así, al menos hasta hoy, en la mayoría de la población había cierta desconfianza. Sí. Estaba complicado para venir este año, porque uno, los precios de los juguetes. Claro, está bien. Ni un mago puede con alguno. Otro es el camino. Tienen que pasar por Brasil y uno es negro. Oh. Y los otros dos tienen cara de turco y Trump anda bombardeando con drones a cualquiera con cara de ser de por ahí. Por donde sí pasaron fue por lo de Mirta, me dijeron. Pero no para dejarle un regalo, ¿no? Para devolverle un anillito que se había dejado en el pesebre. No. Dijeron, esto es de Mirta, devolvéselo. Y hay como una rivalidad no escrita, ¿viste? Entre Papá Noel y los Reyes Magos. Sí. Para mí son... para mí son más pícaros los Reyes. Porque ¿por no tienen que andar encastrándose al meterse por la chimenea. No, tipo, vienen, le das de comer. Santa Claus tiene que meterse en la chimenea. ¿Cómo hace en el hemisferio norte con la chimenea prendida para meterse? Ahí, todo vestido. Es imposible. Claro. Igual son costumbres un tanto arcaicas, pasadas. De modo eso de dejar los zapatitos en la puerta. Sí, no. ¿Cuánto te dura? Tres minutos en una calle poco transitada, digamos, te dura. Y ojo con el agua y el pastito, a ver si la policía de la ciudad te lo confunde con otra cosa. Fíjate qué cosa de Papá Noel sabemos que suele decir al menos jo, jo, jo. Sí. Pero de los Reyes Magos, nada. Ni mu, nada. Hasta hoy. ¿Por qué? Gracias a este informe de la división. Sí. Señora, no se asuste, el negrito viene con nosotros. Les pasan cosas raras. Mamita. Tenemos en exclusiva frase jamás escuchada en boca de los Reyes Magos en su visita a la Argentina. Frase que dirían, frase de los Reyes Magos. No, se me está cargando. Sí. ¿A cuánto se fue el peaje? Somos tres camellos, perdemos plata. No. Y bueno, dice, sabemos que querían juguetes y electrónica, pero conociendo un poquito el verano, sí. No tengo el texto. Uy, está complicadísimo. Sí, se complicó. Pero ahora sigo porque cambió la hoja. Alguien me cambió de lugar lo que tenía que salir, no sé. Ahora, Nick. Los Reyes Magos. Nick. Mientras tanto pasa el chivo y busco la hoja. Me viene bien porque a mí se me traspapelan las hojas a cada rato y me cargan. Próximas funciones de Que No Escapen, gran título de Stoppelman Tonelier. El sábado, ahora este sábado en Montserrat. Este sábado, sí. ¿Vendiste todo 60%. ¿Ya? ¿Cuánto? 60%. 60%. Ah, lunes, está bien. Vamos bien, esto es permanente. ¿Podemos seguir? No, tenés que explicar. Entonces ponemos cortina, música. La única defensa es el humor, es Stoppelman. Sí, bueno, hoy vino en cuotas el humor, en dos cuotas, pero bueno, ya recuperamos la segunda cuota. Estábamos hablando de los Reyes Magos, que bueno, en una de esas tienen un gallinero en un granero. Vaya a saber de dónde sacan los juguetes, falta que los manden a laburar a los Reyes Magos. Esta gente es la que dijo que el que mata debe morir, ¿verdad? Recuerden, entre otras cosas, digo, de Susana. Pero, ¿qué cosas dirían los Reyes Magos? De eso se trata. Imaginemos que los Reyes Magos están acá, ahora, se materializan en este momento en las 7:50 en la mañana. ¿Qué cosas dirían? Nunca los escuchamos hablar a los Reyes Magos. ¿Qué cosas dirían? Vamos de vuelta de arriba. ¡Nah, me está cargando! Dice. ¿A cuánto se fue el peaje? Somos tres camellos, perdemos plata. Está bueno. Bien, ahora viene el... Ya lo festejamos. Sí, pero festejenlo de vuelta. Y bueno, sabemos que querían juguetes y electrónica, pero conociendo un poquito el verano porteño, se nos ocurrió que lo que más necesitaban por acá eran linternas. Está bueno. ¿Te parece, Melchor, ir al Magro así, de noche? ¿Cómo? ¿Te parece, Melchor,
ir al Magro así de noche, solo los tres, te dije, no traigamos más pileta pelo pincho, ahora se usan las piletas pintadas en el piso, aparte. La pelo pincho la fundida. Sí. ¿A cuánto aumentó el acarreo de camello por mal estacionamiento? Che, Baltasar, fíjate a tu derecha que hay un avión de Flybondi que me parece que nos está pidiendo que lo empujemos. Sí. Le juro que no, señor policía, le juro que no, no soy mantero senegalés. ¿Ah? Estos relojes y cadenitas de oro que llevo en un maletín los compré legalmente, señor. ¿Ah? Cosas que dirían los Reyes Magos si estuvieran acá. Che, Gaspar, me mandó un WhatsApp un tal Moyano. Dice que como hacemos reparto nos tenemos que afiliar al sindicato de camioneros. Pero dan buen bono, le dice. Sí. Quédese tranquilo, señor padre. La casita de muñeca no consume electricidad, ni gas, ni agua. Es más, está declarada como baldío, que la use tranquila la nena. Cosas que dirían los Reyes Magos. Sí, sí, nene. Nosotros te íbamos a traer un celular. Pero, ¿para qué lo querés si nunca hay señal? ¿Eh? Últimas tres cosas que dirían los Reyes Magos. Uy, sí. Tuvimos que traer todo sin envolver porque ahora nos prohibieron entregar las cosas en bolsitas plásticas. Ahí está. Sí. Qué, últimas dos cosas que dirían. ¡Qué desastre este gobierno nuevo! ¡Ya empezamos mal! ¿Cómo que no hay bono para Reyes Magos? Y por último, nadie nos da bola. Nos vamos. Están todos mirando la serie de Nisman. Como si no supieran lo que pasó. Trajemos, tomemos.